Hola y bienvenidos fans de Leviagame, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 3 Nemesis, continuando donde lo dejamos y listos, listos para terminar esta serie. Terminamos ya esta aventura, vamos, seguro, te digo yo que vamos a terminar. Terminamos esta aventura porque he visto y no queda nada. Me tenía que ir el anterior día, lamentablemente, pero bueno, ya solo nos queda hacer un par de cositas. Notas o experimentos. Al ajustar los datos, busca la proporción que no tiene ondas. Oh, spray. Un rico spray. Listo para la batalla de Almansa. Aquí no hay nada, no parece haber nada. Es una rata muerta eso de ahí, ¿eh? Y parece que aquí sí que es. Un utensilio para medir la calidad del agua. Será aquí una muestra de agua. Como esta. ¡Ja! Hay un utensilio que mide la calidad del agua. ¿Lo utilizas? Sí. Ah, vale, hay que hacer... Vale, ya lo... creo que ya lo he entendido. Fíjate. Vale, a ver. El A. Es más fácil si intentamos. Ah, vale. Ah, así seguro que no. Así podría ser. Que es más fácil si nos guiamos con la de 3. Las que hay 3. En las que hay 3 tiene que haber. Así quizás. No, me he pasado. Vamos, ni parecido, vaya. Ok. A ver. La A no puede ser, la A no puede ser para empezar. La A está mal. Así estaría. Así la A podría ser. Vale, a ver. A ver, la B. La B así. Podría ser. Desde luego, podría ser. Estoy mirando, estoy mirando. De hecho, así está bastante bien, a ver. A ver. ¡Anda! Pues mira, ya está, ya la tengo. ¡Jo, jo! El poder. Maravilloso. Solo contra la calidad del agua, no es... ¿Es seguro o que no es segura? Que me han... Ah, se ha abierto ahí. Ah, amigo. Ahora, leche. Parece que se ha abierto el cierre. Vale, ¿y esto? El agua se aplica en rayos ultravioleta. No hay que abrir una tarjeta de plástico. ¿No? Ah, vale, no es el disco. Ok. Pues hay que ir a donde se ha abierto la puerta, ¿no? Esto no es nada. Se mueve con toda calidad. El agua es... Ah, el agua es segura. Vale, se ha abierto porque la muestra que hemos puesto, a pesar de no ser segura, es una muestra random que sí queda segura. O sea, el agua en verdad no es segura. Pero la muestra que hemos puesto sí. Ok. Maravilloso. Entonces... Debería guardar porque no quiero volver a repetir. No quiero volver a repetir eso. Voy a guardar. Si me disculpas. Voy a hacer un guardadito. Solo para no tener que repetir eso. Si muero. Y vámonos. Vale, solo hay un camino. Esos bichos aún no me han pegado, ¿eh? Lo cual es raro, porque hay tantos que uno cualquiera diría que te pueden pegar. Con las serpientes del 1, pero no me han hecho mucho. ¿Qué? Vaya. Pensaba que le daba al barril. Ojo, tengo que hacer así, hacia abajo. Venga, bajad. Lo habéis hecho una vez, lo volveréis a hacer. Qué buena leche.
Ah, no, 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 no. Vale, queda el otro. Lamentablemente. Espera. Qué asco, no me cojas. Me cogió. Obviamente tiene que cogerme porque no soy capaz de matar a estos bichos sin llevarme al menos una. Incapaz, es completamente. Vale, aquí no hay nada. Por aquí no se puede bajar, entiendo. Porque hay un líquido que apesta. Así que es por aquí. Sí, pulsa el botón. Bien botón pulsado. Bien botón. Vámonos. ¿La puerta era esta? ¿La puerta que tal? No, ¿verdad? No, 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 no. Que va, que va, que va. Era esta. Ah, esta de aquí. Ojo que... Nada. ¿Qué es eso del suelo? Como una... Adiós, lo que faltaba. Nikolai? So, you want to get out of here alone. Is that your plan? I made certain none of the other supervisors survived. Since I'll be the only one who knows what really happened, I'll have more bargaining power when it comes to discussing my bonus. Then why kill me? I'm not on their payroll. They want you eliminated for reasons of their own. Hombre, si el propio Nemesis te está buscando, imagínate. But there is a reward to be claimed upon the confirmation of your death. That's great. Except I have no intention of contributing to your retirement fund. Hay que luchar contra él. Ah, pues no. Bueno, pues adiós, Nikolai. Que la cogió el Némesis. Ah, no. Ah, no, sí, el Némesis. ¿O sí? Está ahí arriba, ¿eh? No ha sido el Némesis. ¿Ha sido el Predator? La coge el Predator. ¿Te imaginas? Adiós, Nikolai. Está muertito. Introduce un disco al sistema para abrir. Para adentro. Maravilloso. ¡Ay, no! Quería mirar. ¿Por qué no me ha dejado mirar? ¿Por qué has entrado directamente, Jill? ¿No me has dejado mirar? Quería mirar el cuerpo de Nikolai. Warning. Proceeding with operation in treatment room. Adiós. Please evacuate immediately. Oh, no. Mierda, que no tengo la Magnum. Oh, Dios, voy a morir. Jope. No tengo la Magnum, no tengo las armas. Oh, qué mierda. Voy a tener que matarle con lanzagranadas. O sea, me va a matar. Ah, bueno, si me mata, recargo la partida. Desde el guardado. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ah, eso quema. Vale, bueno saberlo. Parece que ese es el. Esa es la estrategia, ¿no? Come ácido. ¿Dónde está? Espera, bueno. Parece que... ¿Dónde está? ¡Adiós! Vale, ahí me lo he comido. ¡Adiós!
Pero, discúlpame. Bueno, yo lo voy a intentar. Jope, vale. Si te coges, horrible. Jope. Jope, ahí tendría que haber esquivado, eh. ¿Ahí te la comes o no? Esa parece que no cae muy fuerte. ¡Ojo! Ahí te la has comido. Creo que voy a morir. Pero más o menos estamos viendo cómo se hace. Ah, que se tiene que recargar. ¿Cómo sé cuándo se recarga? No, no sé cómo saber cuándo se recarga. Oye, qué injusto eso. Oh, ahí vaya. Pues ahí no le veo, ¿eh? Ahí no me puedo poner. Bueno, le veo. Uf. Oye. Vale, me ha matado, pero... Vale, ok, vamos con Magnum. Esto se hace con Magnum, Cargar estado, ranura 1. Ok. Vamos directamente. Sí, vamos. Esto se hace con Magnum. No, con Magnum. Bueno, para empezar, bueno, no vamos a llevar eso. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Podemos llevar las tres hierbas restantes. Bueno, al final las vamos a combinar y ya está. Perfecto. Esto aquí. Lanzanadas, Magnum. Y yo creo que ya. Vamos a hacer la guardada. Y vamos ya. Bueno, luego volveré a guardar cuando... Cuando estemos en... Allí, después de hacer lo de Nikolai. Volveré a guardar. Porque así no tenemos que repetirlo todas las veces. Ya para ahorrar tiempo, ¿eh? Ya no es por... Ya para ahorrar tiempo. Jope, pues qué miedito. Pero lo de vacío es súper errático, tío. Y lo de esquivar me parece era muy difícil. Espera. Ahora. Ah, están vivos. Ah, no. Ah, que queda otro, jope. Hasta luego. Jope, pues no gasta ahora nada haciendo esto. Un montón. 5. Vale, contra Nemesis puede usar la Magnum, sí o sí, pero. ¿Qué dices? Vaya. Y por si acaso no tengo escopetas y cosas. Ahora mismo no hay encima, pero bueno. Se podrían usar. Caso de que todo fuera al cagarro. Ok, para adentro. Aquí no hay nada. Chacachá. Pasamos la escena. Nikolai muere. Una verdadera lástima. Ahora muere Nikolai. No podemos verle siquiera. Pensé que veríamos algo. Bueno, pues nada, ahora sí. Guardar estado. Y vamos a guardar en este aquí abajo. Para tenerlo localizado. Y ahí tenemos localizado 2. Ahora, para adentro. Y para adentro. Pues habrá que ver.
cómo mato yo a este hombre. Parece que el ácido le hace un montón de daño. Warning. Proceeding with operation in treatment room. Please evacuate. Pero claro, pasa lo que pasa. Stars. He vuelto a guardar un par de estados, por si no os habéis dado cuenta, para tenerlo desde aquí. Entiendo que él también puede golpear el ácido. Y también entiendo que la presión, o sea, el nivel verde, indica la longitud a la que vais para el ácido. Entiendo, no sé yo. Vale, mal. Mal, ahí esquivado, no sé por qué no me ha contado. Mal, ahí esquivado, no sé por qué no me ha contado. Ahí no sé por qué no le da este ácido nunca. Ah, vale, ahora. Uf, qué tonto soy, yo también me lo he comido. Espera, a ver si puedo que se coma este. Jodido. Esa era mi idea. Ahí, ahí, come. No, me tengo que curar. Es que están vacíos estos ya. Oye, qué injusto eso, ¿no? ¿Tú crees? ¡Ojo! Te esquivé. Sorpresivamente. Vale, pero si hay que hacerlo con estos, es que va a ser un problema esto. O sea, es que no le veo. Es que claro, si no viene, tío, yo qué sé. Él está a su bola, él no va a venir. Suéltame. ¿Por qué no funciona? Ahora, tío. No, si no le va a dar. ¿O sí? Sí, claro. Jope, que no tiene cabeza. ¿Qué? ¿Que no tiene cabeza? ¿Ya no puede decir Stars? ¿Cómo sabe dónde estoy? No, respuesta fácil no lo sabe, ¿eh? O seguía por el contacto. Uf, estás muerto. Hasta luego. Bueno, no ha estado tan mal el combate. Tenía la mecánica curiosa. Vámonos. Jajaja, estás muerto. Bueno, no, pero vale. ¿Dónde está eso? Aquí. Tarjeta de acceso. Ahora para allá. Hay un lector de tarjeta de acceso. Qué bien, ¿no? Que justamente. En fin. Adiós, Némesis. Te has derretido. No usa una sola bala ácida en toda la partida. Porque no he creado. O sea, no me han dado y no he creado yo. Adiós. Oh, fuck. Se mezcla con toda la mugre. ¿Qué hacías bailar? Ah, ataque de misil. Evacuar de un ataque de misil. Bastante complicado, diría yo. No sé. A ver. ¿Por dónde hay que ir? Bueno, ya llevo la Magnum siempre. No mando tampoco una llave ni nada. Bueno, sí, tengo la tarjeta de acceso de Umbrella. ¿Dónde se usará eso? También había una llave.
Tiene una llavecica por ahí. Oh, fuck. Quiero entender que es por aquí. ¿En serio? Tío, granadas. Son granadas. Hasta luego. No sé, tío, eran granadas, ¿no? La última vez que lo miré yo estaba disparando granadas. No pelotitas de ping-pong. Que no es un antidisturbio, que son granadas. Que eso explota y hace pupa. A ver. Oh, es verdad, era aquí. Vaya. Vaya, hombre. Que te calles. También puedo reventar cabezas, lo que no había visto antes. ¡Oh! Eso significa que hay más combate. Pero mira bien. Ya solo me queda unas 52 balas de Magnum. Eso es un problema. Es que gasta un montón contra Némesis, ¿eh? La batalla contra Némesis te la haces con pistola, chaval. ¡Chill! Jill, where are you? Por aquí. If you can hear this transmission, respond immediately. Voy. De nuevo creo que hay zonas que no he visto de todo el complejo este. Porque tenía una llavecita. What's up? I got us a ride. The chopper engines are running and ready to go. On my way. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo lo ha conseguido? About to become ground zero. Lo sé, lo sé. And don't forget to take that device with you. ¿Cuál? ¿Ese? What does it do? That device tracks the distance of the approaching missile. Make sure you bring it with you. ¿Para? Now listen to me. No entiendo. Don't give up. We're both gonna survive this. Just get over here. Se supone que el misil busca esto. Entonces, si me lo llevo, se va a ir toda la mierda. Receptor de radar portátil. Tienes el receptor de radar portátil. Ah. Que esto me dice dónde está el aparato. Warning. Missile attack confirmed. No entiendo. Warning. Missile attack. Hombre, sí, te podría haber yo confirmado. Te podría confirmar yo hace una hora. Ya, vale, o sea, por favor. Ah, bien. Ah, que en vez de un contador de tiempo hay un contador de distancia. Bueno, es original. No sé qué decirte. Si veo contador de 5 minutos es mejor. ¡Ey! Si quieres llevarte tus últimas cosas. Muy bien, esto va aquí. Esto me lo llevo por si acaso. Esto me lo llevo por si acaso. Me da la escopeta, ¿eh? Uy, no. Espera un momento. A ver, creo que no me estoy enterando del número de hierbas que tengo. Pues nada, no hay más. Ok, vámonos. Adiós, Wanda. Hala. Ya vuelves mañana. Eso eran cartuchos de escopeta, creo, ¿eh? Lo que había ahí al lado. ¿Qué es esto? ¿El desguace? ¡Eh! ¡Eso era un Tyrant! ¿Eso era un T-02? Pero uno, o sea, claro, es verdad que había varios. Luego se dijo que había varios. ¿Ves? Aquí hay otro. Que había varios Tyrant, que no era solo uno. ¿Ves? Aquí hay otro. Esa es una bioarma de Umbrella. Es un Tyra, es un T-02. ¿Esto qué hace? Una unidad inoperante de no sé qué, de energía. Ah, bueno, el trasto este. Sí, no, sí, el batalla final ya lo había visto yo. No es sorpresa. La energía está saliendo, no se puede abrir. Esto hay que empujarlo, ¿verdad? Ah, papá. Empújalo, ¿no?
Ostras, ¿cuántos Tyrants hay? No me acordaba yo de tantos. Checking system. Checking battery. ¿Cuántos cadáveres de T-02? Activate the system. No sé si esto puede empujar esto, ¿no? Ah, pues tiene que ser en orden, tiene que ser en orden. Yep. Una. Battery connected. Esto aquí probaban para destruirlo, supongo. Oh, fuck. Hola. Eso es Némesis ahora. Quizá la figura de acción más cara del mundo. Ah, se está comiendo al bicho, al Tyrant, entiendo. Dios. Esa figura la vendían por partes y ahora vale como 300 euros en eBay o así. Entera. Es guapísimo eso, ¿eh? No te voy a decir. Guapísimo. Problema, es muy grande. ¿Me vas a dejar empujar o no? Gracias. Viene por arriba. Ay, viene por arriba. Ah, ah, no me toques. Gracias. Ok, es la hora. ¿Cómo de lejos han lanzado el misil? Bueno, la primera vez en teoría no le da al bicho. Se escapa. De hecho, no sé por qué no dispara. Debería disparar. Dispara, por favor. Gracias. ¿Sabes qué favor me haría si dispararas? Por. Saca flush. Y ahora hay que conseguir que la criatura se meta en este hueco. Porque va a volver a disparar. A ver, Némesis, ven para acá. Amigo. ¿Vienes o no? Bueno, yo no puedo estar en medio, obviamente. Creo que no le he dado. Hola. Ah, qué guarro. ¡Oh! Esa no te la veías, ¿eh? Bueno, pues nada. Para ti. No está muerto, ¿eh? Quita, 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 quita. Adiós. Me mata. Ah. Creo que ahí no le he dado, ¿eh? Entiendo que le estoy quitando vida. Con todo, le quita medio trozo. Mira eso. No me preocupas. Anda, ven. Estás en los huesos. Va que se está acercando el misil. Ven, anda. Ah, no llega. La siguiente. Ahora. A ver, ven. Venga, ven.
Entiendo que estás ahí. Sí, estás ahí. Ah, que me lo como. Ah, no, te lo has comido tú. Adiós. Ana. Warning. System overheating. Enter cooldown mode. Sí, modo que ya no puedes disparar. Por favor, salga por la puerta y gracias por haberse pasado este juego. Todavía, madre de Dios, qué pesado. En serio, qué pesado. No muere. Matarlo, ¿no? Elegir si matarlo. Estimar al monstruo y ignorarlo y retírate. Hombre, le puedo hacer un disrespect, pero venga. Me voy a hacer un disrespect. Todo el mundo supo que lo mata en ese momento. Yo voy a dejarle ahí, que explote. Un botón de ascensor, lo activas, sí. Ahora que te diga, necesitas la llave y tú vaya. Pues no, no la tengo. No, sí, pues me he dejado Sara sin investigar aquí en la plantación. Jill, over here. Como ahora salga el bicho y mate a Carlos, ya me pego un tiro, ¿eh? Nah, ya sabes y ya está. Si lo matas, ¿qué harás? Dispararle, supongo. I guess we're all set. All right then, we're out of here. Oh no. It's here. It's time to go. Adiós, ciudad. Adiós, Némesis. Saca Flush. Todo explota, ya digo. En este juego todo explota. Raccoon City, por definición, explota. Hala, todos muertos. That's it. I've had it. Pues sí. Y aquí terminamos Resident Evil 3 Nemesis. Maravilloso, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, mucho. A la altura del 2, diría, incluso creo que, o sea, ahí a la altura, los comparo como... El 1, 2 y 3 para mí son un mismo conjunto. 0 es un poco peor. Y 1, 2 y 3 son un mismo conjunto y son maravillosos. No puedo decir si 2 mejor que 1 o así. Los 3 son maravillosos. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. 100,000 muertos. Sí. Go out to those poor civilians of Raccoon City. Además que después de esto se supo, o sea, ya queda como confirmado que Umbrella es la responsable y Umbrella es cerrada. Umbrella cierra después de esto. Normal, ¿no? Sale el causante de la destrucción de una ciudad gigante. Bueno, a ver, venga, a ver esa D negativa, esas 8 horas de juego, esas todos los sprays usados. Ya digo, me han gustado un montón los tres como conjunto. No puedo poner a Nemesis encima del 2 ni nada así. Los tres una maravilla. Dios, musicaza. Quiero ver el final, quiero ver el final, así que nos vamos a quedar aquí charlando un poco. Pues yo creo que lo que querían era explicar un poco qué pasó con la ciudad después del 2, ¿no? En vez de hacer el 3 ya fuera de Raccoon City, querían demostrar que Raccoon City había explotado. Porque en el 2 solo explota la Umbrella, vaya, no explota la ciudad. Entonces tenían que decir eso. Y aprovechan y meten a la criatura Némesis, que es... Ya digo, creo que el personaje más carismático de todo Resident Evil. De los malos, seguro. El enemigo más carismático es ese. Ese junto a Mr. X. Pero Nemesis es más horrible. Jope, parece el final de un anime esto. Catherine Disher. Vince Coraza. Ben Campbell. En serio, esto no es el final de un anime. Parece el final de un anime.
De hecho, es que me recuerda un montón a una canción de anime, pero a una en concreto. Pues parece que tiene una tonalidita. O sea, es japonés el juego. Tiene una tonadita. Tiene una tonadita así muy reconocible. Como anime. ¿Ves? Te lo podía predecir y todo. Ay, pues qué bonita esta música. Me ha gustado un montón. ¡Hala! Pues maravilloso. Pues lo dicho, próximamente Operation Raccoon City. Que no es lo mejor que hay. 4.46, 21 guardados, grado E. Lo peor que hay, lo peor que podría haber hecho. Un E, madre de Dios, qué vergüenza. Una E, 21 guardados. ¿Puedes jugar otra partida? Ya, no va a ocurrir. Tienes la llave de la tienda y un disfraz. Disfraz de Jill, creo. Bueno, es que sé que ahí está el disfraz de Jill. Epílogo, Tras huir de la ciudad, Jill quiso unirse a Chris Redfield. Sin embargo, todo encontró fuera el escondite Chris vacío. El cuchillo de Chris estaba en el suelo. Jill huyó rápidamente porque sabía que Chris seguía vivo. Le buscará hasta que encuentre y entonces podrán acabar con Umbrella. Ajá. Sí, la encontrará. En la siguiente vez que se encuentran Chris y Jill es en un Resident Evil que es parte del Umbrella Chronicles. Creo. Creo, porque lo siguiente de Chris es el código Verónica, y código Verónica es solo él y Rebeca. Y Rebeca y Claire. Partida siguiente, 0001. No va a ocurrir, tranquilos. Bueno, pues ya está. Esto termina aquí. ¡Hala! Me ha encantado, me ha gustado un montón. ¡Hala! Próximamente más. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.